¿Qué tal amigos? Aquí Robix y bienvenidos a un nuevo vídeo de Resident Evil 3 Remake. Bueno, vamos por aquí, vamos a seguir con nuestra amiga Jill. Vamos a ver si encontramos a Nikolai. Más adelante, pues vamos allá. Buscarla. A ver, ¿qué va a pasar aquí? ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. Bien, acabemos con esto. Venga, vamos allá. A Tyre no lo veo muy bien yo, ¿eh? Vamos allá. ¡No! ¡Hostia! ¡Otra vez! ¡Otra vez, tío! ¡Nemesis! ¡De verdad! ¿Todo el día por aquí? ¡Madre mía, tío! ¡Oh! ¡Dios! ¡Maldita sea! ¡Dios! ¿Que nunca va a parar este de seguirnos? Que me ha pasado, tío. Trepidante comienzo. Hay un capítulo que nos espera. Consigue la vacuna. Sí, sí, con este detrás mío, poco voy a conseguir, ¿eh? Poco voy a conseguir. Vale. Perfecto. La puerta está cerrada. Necesitamos una identidad. Salía por aquí. Vale, sala de guardado. Tenemos fórmula de calidad. Unos archivos. Armas de empleados. Vale. Mapa de Nest. Todo guardado. Fórmula de calidad. Ok. Guardamos. ¿Qué tenemos? Una hierba verde. ¿Verdad que tenemos una roja en el baúl? Vale, perfecto. De momento voy a guardar este spray. Yo creo que no nos va a hacer falta tanto curación. Vale. Vimos. Vamos allá. Vale, este es un camino sin salida. ¿Qué me da cosa, eh? Le pego un tiro por si acaso. Buah, me he reventado la cabeza. Este parece que tiene algo, ¿eh? Tenía un documento. Ducho de escopeta. Perfecto. Ah, no, no, calla, calla. No sé ni qué quería hacer ahora. Vale. La puerta está abierta. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Ahora estamos en esta sala grande. ¿Qué tenemos por aquí? Una de calidad. Vale, me la he disparado mal, creo. Creo para asegurarme que estén muertos, porque si no estos... un momento se levantan. Coloque los componentes sí, en la cámara. De acuerdo, ahora voy. No tengo componentes. ¿Síntesis? ¿Tengo que crearla yo? Sobre la síntesis que... de la vacuna, vale. Hay que ir a buscar las cositas.
está lleno de... Llave de anulación generada con éxito. ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación retirada. Vale, ya se ve. Madre mía, tú voy cargado. Ya me dirás tú ahora dónde guardo esto. Ah, perfecto. Vamos a ver. Esto no puedo... No, no puedo hacer nada. Se van a ir al carajo estas 6 balas, eh. Está de mal, pero lo que hay. Vale, imagino que ahora hay que seguir para adelante. Esto pinta mal, eh. Desde aquí puedo escuchar un Mr. Charlie, eh. Al menos eso parece. Bueno, vamos a ver. Esto no creo que sea aquí, ¿no? No, no. Aquí, esto se ve. Vale, esta es la que utilizan en el laboratorio. A ver. Vale. Vale, creo que ya sé qué hay que hacer. Para atrás. Y habrá que ir. Yo no estoy seguro, pero... Ahí no podíamos hacer nada. A ver. Una de seguridad de emergencia NET permite a su empleado anular protocolo de seguridad en el caso de evacuación. Ah, vale. Ok. Aquí no creo. Esto no va a salir aquí, ¿eh? O sí, sí. Ah, vale, vale. Creo que sí. Anulación completada. Vale. Ya podemos entrar. Ahora sí, listo. Maldita sea. Por todas partes, tío. Madre mía, déjame ir. Está tranquilo, tío. ¿Verdad? Madre mía, la que me han puesto aquí, en apuro no lo siguiente. Pesadilla, tío. A ver, me deja aquí un documento, eh. Muy tranquilo, ya. Vale. Caerá, ¿no? Vale. Escopeta. Explosivo A. Listo. Nos va a ir perfecto, ¿eh? De hecho, me lo voy a cambiar. Porque las explosivas van mejor, ¿eh? Se parecen. Ah, vale, laboratorio. Deberíamos ir arriba un momento, eh. Deberíamos que arriba está el laboratorio, si no me equivoco. Vale, sí. Eso no me fío bien en pelo. Autorización de armas. No de gran potencia, pura.
Tenemos aquí un chat, ¿eh? Aquí sí que lo puedo escuchar, míralo. Vale. Parece que no hay nada más, ¿no? Y aquí en el laboratorio... Ok, vamos a por coger esto. Muestra de cultivo. Ah, una muestra de antígeno. Lo voy a necesitar para la vacuna. Señor. Mira, mira este. ¿Era posible? Abajo. Abajo otra vez. Eso está muy lejos. Vamos a por lo demás. Buah, este tiene la pinta que se va a levantar. Que te cagas. Tiene el archivo, ¿eh? Mensaje de científico moribundo. Las muestras de adyuvante están almacenadas en la incubadora. Vale. Piedra roja. Curaciones, vamos bien, ¿eh? Pólvora. Te pego un tiro por si acaso. Tiene un maletín. Un segundo. Uff, granadas ácidas. ¿Y dónde las colocamos? Porque no tenemos espacio. Ah, vale. Tenemos para cargar la escopeta. Esa granada. Toca descartarla. Llegamos. Y aquí parece que hace falta el USB, ¿eh? No lo tenemos. Parece que no teníamos que haberlo dejado ahí a la puerta esa. Será la fuente de energía. Aquí tenemos otro maletín. Un spray ahora. Perfecto, sí, vamos cargadísimos ya. Cargadísimos, no, lo siguiente. Esto no podemos combinarlo con nada. Tenemos un montón de munición también. No podemos usar nada de curaciones. De momento, como no me hace falta la espada, voy bien. No lo voy a ni a coger. Ahí está, no hace falta nada aquí de USB. Vale. Digamos. No nos dejamos nada, ¿no? Vamos allá. Uy, esto ya. Aquí ya pinta mal esto, ¿eh? Está muy mal. Con Hunters Beta, chaval. Está lleno de Hunters Beta. Si ve que no me cabe nada, tío, es que... ¿Qué voy a hacer? Demasiadas cosas que llevo encima. Ah, yo voy aquí... A ver, haz tú. Voy a empezar a salir... Hunter Beta por todos lados. Me fío, ¿eh? No te levantes, ¿eh? Vale, ahorita estamos llegando. ¡Aparta! ¡Cabrón! ¡Buah, venga, todo! ¡Claro que sí! Se lo acabó. Así más rápido, ¿eh? La madre que lo parió.
Listo. Acabo con todo ya, creo. Vale, explosivo B. Ahora justo no tengo la de esto, tío. Perfecto. Voy a ir a por él, ¿eh? Vale, luego como tengo que volver, se supone. Porque tengo que volver por ahí. Toma, en cabeza. Nota de precaución. Así que se llama Némesis. Exacto, se llama Némesis, ese maldito pincharraco. Perfecto, tenemos más, ¿eh? Miramos. Señor, podemos usar un spray, ¿eh? Vamos bien. Vamos a cambiar a granadas ígneas. Más munición de pistola, ¿sabes? Que en verdad voy super cargado, pero bueno. Vale, aquí tenemos otra de las muestras, probeta llena de líquido. Un adyuvante se combina con antígenos para aumentar la respuesta del sistema inmunológico. Vale. Ya está, ahora ya podemos ir ahí, ¿no? Esa es la parte de antes. Ya verás tú, ahora bajar aquí. Es que estoy que lo veo, los Hunter Beta van a salir todos copeteados. Ya me preparo con el ácido porque sé que les afecta bastante. Buenas, Gamis Channel. Vale, vamos allá. Verás tú. Y van a saltar, ¿eh? Que estoy. Vamos, me voy a poner las explosivas, tú. Lo he dicho, ¿eh? Había dicho. ¡Vamos! ¿What? ¡Está lleno! Pero... La madre que los parió, tío. Vale. Uf. ¿Más o qué? Wow. Era un mal, chaval. Uf. Qué desgraciados que son, ¿eh? Mira que lo sabía yo. Digo, van a salir. Luego saldrán. Y tanto que se han salido. Vale, de aquí no me tengo dejado nada, creo. Aquí no tengo de escopeta. Ahora voy de munición bastante escaso, ¿eh? Lo que voy a hacer es ir a la sala de guardado. Que nada, para recoger este curativo. Y listo. Vamos a. Voy a hacer un guardado también. Vale, sí, ya está, ya tenemos que ir allí. Ah, no, por aquí, ¿no? Aquí es. Vale, colocamos esto. Componentes no autorizados detectados. O me he equivocado o me falta un paso. Vale, igual hay que poner esto primero. Componentes no autorizados detectados. ¿Eh? ¿Cómo puede ser esto, tío? No cuadra eso, tío. Nos hace falta algo por... vamos a ver. La de máquinas.
Ahora mismo... No sé a dónde quiere, ¿eh? A ver. Ah, vale. Vale, mira que antes la de vacuna base, ok, sí. Vale. Mira que antes lo ha dicho, en plan, esto puede servir para esto, pero no me he acordado. Y ya no lo había combinado. A ver, ajustar. Ah, vale. ¿Ya está? Tiene que estar en verde, imagino, ¿no? Es lo suyo. A ver, vamos a empezar este por aquí. Este. Vale. No, no, mal. Le voy a bajar. Ok, vale. Este. 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 Ahora, ok, listo. Sintetizando vacuna. Síntesis completada. Por favor, extraiga la vacuna. La tenemos. Perfecto. No sé cuándo debe quedar de juego ya. Supongo que estamos casi casi al final. Ya tenemos la vacuna. Ya debe quedar poquísimo. No me jodas, Némesis, tío, no me jodas. ¡Hala! A tomar. Madre mía. Vale, ¿qué toca? ¿Escapar? Escapa de las instalaciones. Ah, muy bien. Por aquí, ¿no? Por los conductos de ventilación. Vamos allá. Ay, que te va a aparecer Némesis en la cara, ya verás tú. La madre. No jodas. Hostia, tú. ¡Toma! ¡Qué tardazo! De face. Vamos. Hay que escapar, ¿eh? Hostia. Hostia, tú, cómo mola. Vamos. Como Jill. Ya estoy corriendo ya, pero ¿qué hay que hacer? ¿No puedo dispararle o qué? ¡Toma! Madre mía, qué petardazo. Ah, perfecto. Se han acabado aquí. El Némesis está esperándonos. Mira, mira, mira. Aquí tenemos más cuidotes. De todos los colores tenemos. Explosivo A. Acciones. Más de esto. A ver, vamos a. ¿Hay nada más por aquí? No sé qué nos queda aquí dentro. Nada, pistola. Tenemos 6 de cada. ¿Cuáles son las que tenemos puestas? A las ígneas. Voy a ponerme las explosivas. Tenemos 11 de estas. ¿Van a hacer falta o qué tantas? No sé yo, ¿eh? Esto la voy a descartar. No, descartar, no. En verdad, sí, porque total tampoco la vamos a usar, pero bueno. La voy a guardar. Y esto también lo veo. Bueno, no lo voy a dejarme por si acaso. Yo creo que con todo esto. Hay que reventar ya a Némesis, ¿no? Perfectamente. Prueba de calidad, que no podemos combinarla ahora. Me la voy a llevar. Hemos guardado. Y ya imagino que vamos al final ahora contra Némesis, ¿no? Tiene toda la pinta. Tenemos aquí otra nota. Contenido de desechos. Vale. ¿Qué demonios es este lugar? Mal pinta esto, ¿eh? Venga, más aquí. Más aquí ahora. No me caben, tío. Madre mía. Que voy a tener que soltar cosas. A ver.
prefiero coger esto. Yo creo que va a hacer falta contra Nemesis. Ya es el final, chavales. Vamos a poner. A ver si hay algo al fondo. No, no hay nada, ¿no? Vale, vamos para abajo. Esto pinta fatal. ¡Buah! Ahí está. ¡Dios! Mal pinta esto. Ah, perfecto. Ahora, yo también voy para abajo. ¡Hostia, la vacuna! Vaya, ¿qué tenemos aquí? El camaronazo de Nikolai. La ciudad necesita esa vacuna. ¿Más que yo? No me jodas. No creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto. Sé que no puedes poner. Quería ser malo, ¿eh? Pero yo estoy en el negocio por la pasta. Gracias por el follow, Game Channel. Así que hagamos un trato. Ahora vas a bajar, lucharás contra el Némesis, y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate. Si ofreces un buen espectáculo, no me hará falta la vacuna. ¿De acuerdo? ¡Bien! ¡Hala, venga! Claro que sí. Muy amable él, ¿eh? Su parte me ha dejado aquí tirado. Me quita la vacuna y au, pavieta con Némesis, ¿no? Ok, cómo aguanta, el mamón. ¿Tú? Vale. ¿Carlos? Aquí es cuando aparece Carlos. Vigilaré desde aquí. Buena idea. Vale, voy. ¡Hostia! ¡Me he electrocutado, tío! ¿Qué pasa ahora? No sé qué he hecho ahí, pero... Vale, ahora se sube arriba. Vale, ya sé, cuando se ponga detrás hay que dispararle. No tienes compañía. Lo he pillado ya, Detrás del sexto tanque. Ahí está, eso es. Vale. Acaba con el cabrón. La madre del Tano. ¡No! Dios. ¿Otra vez se pone a correr? Aquí ya he dejado cosas antes. Aquí, aquí. ¿Qué me ha dejado? Un spray y munición, vale. Número 6. ¡No! ¡La madre! Bueno, estoy jodido, tengo munición casi. Yo creo que hasta que no se canse este no, no va a parar. What? Dios. ¡No me deja! Man, si no me deja no voy a poder hacer nada. Estoy bien jodido, Vale, otra vez, se pone a correr. Uf. Ahora sí que me ha curado de...
Creo que quedaron los botones rojos, ¿no? Que no me ha quedado muy claro. ¡Cuidado! Vale, ahora no se ha puesto ninguno, tío. Vale, el truco está en darle al botón justo al momento, si no... Hace falta realmente... ¡No! Ah, me ha dado, Esto también me ha vuelto a dar. Estoy jodido, chavales. ¡No! ¡A mí! Bien, bien, ponte a correr. Otra vez con los zombies, qué pesados. ¿Qué se va a poner? ¡Número 8! ¡No! ¡Maldito zombie! ¿Me tiene que pillar ahora? Número 8. ¡Fua, tío! Es que preocupa del zombie, ya lo tenía. ¡Fua! Alucinante. Me estoy liberando por los pelos, que lo sepáis, ya. Me hace falta disparar, eso es lo que lo esquive. Pero bueno, fácil no es, ¡Vamos, hostia! Vale, se pone a correr otra vez, Pero más que ya se ha pillado el truco para esquivarle bien. Ahora ya no me da ninguna. Vale. Ya me conozco sus movimientos. No me vas a dar. Estúpido. Me las esquivo todo. Ponte a correr, que te quiero dar ya una vez. Una vez no te salvas. Aquí vienen más. Sí, que me da igual los zombies. Número 2. Ahí está. Es mío. ¡Toma! No era mi objetivo, pero me lo quedo. No me he matado, Todavía no la ha matado. Buah, ya está más maravilloso. ¡No! ¡Me ha dado ahora! ¡No! Vete, vete corriendo. Lo mato ya, estoy muerto, Más de camino. A mí me da pena los zombies. ¡Cuidado! No, tío, me ha dado esta vez. Ahora ya, me lo esquivo bien. Pues estoy muerto, Me ha matado, Vamos. Qué tensión. Vamos. Vale. Esta es la mía, chicos. Es que no tengo ninguna curación, tío. Nada. Cero. Aquí vienen más. Me da igual los zombies. Uf. ¿Dónde está? ¡15! ¡No! Funciona, pero si estoy muerto.
mato o estoy muerto yo, eh. No tengo ya, es que... Por favor, va, dime que ya esta es la última, que le doy y lo mato. Tengo que esquivar, tío. Creo que esta ya es la última. No depende de esta vez, ¿eh? Si lo esquivo bien. ¡Uf! ¡Vamos! Vale, esta es la buena, creo ya, ¿eh? La última, definitiva. Vamos allá. Aquí viene el mar. Por favor, que sea la última, por favor. No pido mucho. Número 8. Sorpresa, gilipollas. ¿Muere o no muere ya? Sí, vale, cinemática. ¡Uf! Ahí viene la grúa. Úsala para trepar. Buah. Qué locura, tío. Vamos. Vamos. ¡Atrás! ¡Toma! Buah. Qué talegazo la ha metido en la cara. ¡Ahora sube! Se la acaba cargando con la grúa, ¿eh? Fíjate tú. ¡Uf! Qué alivio. Qué tranquilo me he quedado. Toma, ahí lleva el ácido. Hola, se acabó. Hasta nunca, Némesis. Vale, te veré más adelante. Ok. Nicolás. ¿A dónde has ido? ¿A dónde has ido, guapo? Tengo que recuperar esa vacuna. Nos ha llevado nuestra vacuna. Vale, pólvora. Tenemos algo más por aquí. Flashdrive. Fuente de alimentación. Vale. ¿Y qué es lo que tengo en el baúl? ¿Me quedó algo? Mira, perfecto, esto. Combinamos. Vale. Pistola. Vamos a recargar todo lo que tengamos. Ok. Echamos un guardado. Listo. Vamos a por el final, ¿eh? Imagino que aquí. Para que nada. Ya imagino que hay que ir ahora detrás de Nicolai a buscar la vacuna que se la ha llevado el mamonazo. Aquí está. Listo. Dame la vacuna, maldito hijo de puta. No. Exacto. Tú. No quería decirlo yo, pero ya lo ha dicho Jill. Me gusta el dinero. Nuestro acuerdo seguirá en efecto. Ahora suelta el arma. No me jodas. Pero qué bicharraco es este, tío. Madre de Dios. ¡Buah! Claro, no, venga. ¿Habías visto algo así en tu vida? Estos datos valen millones. Pero... ya sabes cómo es esto. La ciudad está a punto de estallar. Y no puedes ponerle precio a una vida. Qué locurón, tío. ¡Buena suerte! ¡Buena suerte, dice! ¡Maldito desgraciado! Sí. ¿Y ahora cómo mato esto? Nicolai. ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? ¿Yo? No nos queda tiempo. Yo me ocupo.
Yo me ocupo de esto, ¿con qué? ¡Madre mía! Vale, presta atención. ¿Por qué esta va a ser la última vez? ¿La última vez? Sí, porque me va a matar, yo creo. Y no tengo nada de armas. Derrota a la criatura. ¿Con qué lo mato yo a esto? ¿Alguien me puede explicar? Abriendo compartimento. Que no tengo nada. Además, estoy jodido de la salud. Justo lo que buscaba. Ah, esto es como un arma, ¿no? ¡Dios! ¡Toma! Buah, no joda, voy a tener que activarla otra vez. Ahora, otra vez a ponerlo. Y activarlo, vale, ya veo de qué va la cosa. Lo sabía, ¿eh? Ya que lo sabía. ¿What? Déjame ponerlo. Me va a matar. Ah, que encima no hay solo uno, hay varios. Estoy acabado, ¿eh? Lo sepáis. Más sin curación, ¿eh? O sea... ¿Cómo acabo yo esto, tío? Lo veo complicado, ¿eh? Vale. Es que... No tengo... Yo creo que en las anteriores de esto he abusado mucho de las curaciones y todo, tío. Y ahora voy muy, muy apurado, pero muy apurado. No tengo nada, tío. Completamente nada. Bueno, de todas formas... La principal causa no creo que sea eso, ¿eh? Porque al final este enemigo... No es que haya que dispararle mucho. Vamos a ver. Abriendo compartimento. Voy a curarlo, ¿eh? Justo lo que buscaba. Que no sé si se le puede petar los brazos. A ver. Usa el arma. Vamos a intentarlo. Lo has notado, ¿eh? Ah, vale, ahí hay cositas para petarle. Parece que ha caído, vale. Lo pillo. Hay que aprovechar el momento que se cae al suelo. Vale, tiene su truco, ¿eh? Vale, tenemos uno. Dos fuentes sin activar. Faltan dos más. Vale, parece que no da tiempo, ¿eh? Tienes que hacer esto tres veces, claro. ¡Vamos! Te devolveré a donde perteneces. Ojo. Una cosa, ¿eh? Ya está, ¿no? Creo que no me va a dar tiempo al otro, ¿eh? Una fuente sin activar. A ver, lo voy a intentar, ¿eh? Qué locura. Vamos. Vale, vale, he podido. Todas las fuentes han sido activadas. Activación en proceso. ¿Cómo acabar contigo? Vamos, Robix. Qué locura, tío. Ahora sí, ¿eh?
Buah, chaval. Le voy a meter eso en todo algo, que ya verás. Tome. ¿Quieres comer? ¡Vamos! La próxima me saca incierta. ¡Toma! Chaval. Madre mía, lo hemos destrozado, ¿eh? ¡Qué locurón! Hasta nunca. Hasta nunca, chaval. Ahora es el que te he destrozado. Recupera la vacuna. Pues vamos a salir por aquí, el único camino que tenemos. Ah, y hay una escalera. Vale, es por ahí donde tenemos que salir. A ver. Sí. Tenemos algo aquí en el suelo. Sobre un contrato sospechoso. Vale. Vamos a salir de aquí, que esto se viene abajo. No puedo dejar que Nicolai escape con esa vacuna. Hola, sé que... a ver si Carlos lo ha atrapado, no lo sé. Vamos. A ver si por casualidad hay algo aquí. No, no hay nada. Vale, nos vamos aquí. Ya debemos estar acabando, ¿eh? Todavía puedo alcanzarlo. Todavía puedo. Vale, a ver. No hay nada por aquí. Vale, subamos arriba. No. Hostia. ¿A qué la han matado? Cabronazo. No me detendrás. Te prometí esto, ¿verdad? ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Has destrozado la vacuna. Ni lo sé, ni me importa. Mi cliente me ordenó reducir Umbrella a escombros. 10 minutos hasta el impacto del misil. El misil ha sido lanzado. Es la señal, ¿vale? Adiós, señorita Valentine. Es una pena que no me hicieras caso antes. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Jill! ¡Dispara! ¡Buah! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! Aquí tenemos un final. ¡Tienes que hacerlo! Podemos hacer un final o otro, ¿eh? ¡No hay otra manera! Vamos a tener que disparar. ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos. Sería muy cruel. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabajas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. ¡Qué mamón! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero, nunca sabrás la verdad. Pues muérete, hombre, ahí te pudras. No me importa investigar por mi cuenta. Exacto. Ahí te quedas. Vaya final, ¿eh? Trepidante final, chicos. Buenísimo, buenísimo. Aquí tenemos más imágenes. Jill, ¿estás bien? Hombre, se puede decir que sí, después de todo. Ese. Buah, ahí va el misil.
pasar, tío. Sí, se acabó. Nos vemos, Racon. Nos vemos, Racon. Por supuesto, porque tremendo juegazo, ¿eh? Tremendo juegazo. Rejugable 100%. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino de la ambición. Del ser. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. Pues ahí tenemos el final, chicos. Magnífico final, magnífico. Me ha encantado, me ha molado un montón el final, ¿no? La batalla está con Nemesis también, todo el rollo. Nicolás el mamonazo, pero al final se queda ahí. Alucinante, alucinante. Magnífico. Me ha encantado, chicos. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Creo que la disfrutéis conmigo esta serie muchísimo. Los que la veáis al momento, los que veáis más tarde, de verdad, espero que la disfrutéis muchísimo porque me ha encantado de principio a fin. Las críticas que tenía en plan de duración no me parecen tampoco tan flojas. O sea, no me parece un juego que sea súper largo, evidentemente, pero es muy jugable y rejugable varias veces, ¿eh? Me ha encantado y no sé si decirte si es mejor que el 2. La gente más probable que diga que no, pero a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Así que nada, chicos. Podemos saltar los créditos. Vamos a saltar los créditos. Y vamos a ver. ¿Tenemos aquí cinemática aún? ¿Puede ser? Ya he visto como... A ver, resultados. Y rango C. Bueno, podría haber sido mejor, la verdad es que sí. Muerte 7. Pues no, tampoco he muerto tantas veces. 7 veces no es tanto. Y al final también ha sido por momentos muy tontos, ¿eh? Guardados 23. Sí que es verdad que he guardado muchas veces, pero bueno. Tiempo total 4:39. Vale. Imagino que. De lo que es la partida. Y hasta aquí, chicos, el final de la serie. Espero que os haya molado. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta serie. Resident Evil 3 Remake. Si queréis más series como esta, apoyar el canal, dejar ahí en la caja de comentarios vuestra opinión, cuál queréis que suba más. Y nada, chicos, nos vemos próximamente con otro Resident Evil. Gracias por todo. Chao.